Florerías del Mercado 23 de Cancún han estado trabajando mucho y hoy, por ser Día del Amor y la Amistad, no es la excepción. Semanas anteriores registraron bajas ventas, pero esperan que por ser 14 de febrero las ventas incrementen, así que tienen muy buenas expectativas. Hemos estado trabajando toda esta semana muy fuerte por la temporada. Afortunadamente hemos tenido ventas, no son muy buenas, pero esperamos que el día de hoy tengamos una venta muy, muy fuerte. Las flores que son más solicitadas por los ciudadanos son las rosas rojas, ya que para los enamorados significa amor apasionado y buenos sentimientos. Además, es tradición regalar ramos de rosas rojas, ya que recibir una docena de rosas, sin duda, es un regalo que transmite amor verdadero para las parejas. Las rosas, por el significado, muchos piensan que, bueno, más bien el significado es el amor, lo que quieren expresar es amor, lo que más se llevan son las rosas. Los segundos son los girasoles, a todos les gustan los girasoles y siempre quieren que los arreglos lleven una. Los precios de las flores varían. Si usted desea que su regalo esté decorado, el precio es de 25 pesos. Pero si solo quiere una flor, el precio es de 20 pesos, mientras que el precio de los girasoles se encuentra en 60 pesos la pieza. Bueno, si lo quieres decorado está en 25 pesos y la rosa sencillita te cuesta en 20, 60 pesos la pieza. Se dio a conocer que precisamente para esta fecha el precio de las flores sube un poco, ya que las distribuidoras incrementan los precios de las flores por pieza, pero a pesar de esto, hasta ahora se registran ventas de aproximadamente 70%. Bueno, precisamente para estas fechas sube un poco el precio, sin embargo es lo mismo que el año pasado. Siempre en estas fechas es más elevado porque suben las rosas de los distribuidores, se suben la pieza, el precio de cada pieza de flor. El incremento de los precios de las flores no es impedimento para los ciudadanos, ya que en este día quieren regalarle algo a su persona especial. Así que ya sabes, si usted quiere regalar algo este 14 de febrero y no sabe qué regalo es el indicado, en las florerías del Mercado 23 puede encontrar girasoles, lilies, rosas, entre muchas más. Con imágenes de Joel Paul, informó para Notivisión Silvia Fernández.